Rodríguez. Regáleme su nombre completo, su representación. Soy el coordinador ejecutivo del Colegio de Bachilleres. Mi nombre es Francisco Hernández. Maestro, las disciplinas que está participando el Estado de Guerrero en este evento tan importante de la región sur-sureste del Colegio de Bachilleres. Así es, mire, ahorita estamos con las actividades de atletismo, que todavía se siguen desarrollando. Tenemos básquetbol varonil y femenil, voleibol varonil y femenil, fútbol varonil y femenil, béisbol. Así como las actividades culturales, el baile mestizo, tenemos grupo musical, canto, tenemos ajedrez, tenemos oratoria, declamación. Y pues bueno, esas son de las opciones que maneja la institución, ¿no? ¿Cómo vienen de cuanto a preparación los muchachos de Colegio de Bachilleres aquí en Guerrero? Pues, como en todo, ¿no? Tenemos ciertas debilidades, pero también tenemos buenos equipos. Ahorita estamos ya a punto de jugar finales en básquetbol varonil, así como en fútbol. Estamos ahorita en la fase eliminatoria, esperando los resultados, ¿no?, que tenga el Estado de Guerrero. Espera entonces en básquetbol y fútbol obtener por lo menos la medalla de plata, si no es que la medalla de oro, ¿no? Ah, claro que sí, por supuesto. E incluso nosotros hemos sido potencia a nivel nacional en básquetbol. Entonces ahorita vamos a refrendar esos triunfos que hemos obtenido en los demás estados. Maestro, pues algún mensaje para los muchachos que nos van a ver a través de redes sociales, para esos muchachos de bachilleres. Que se inscriban a la institución más bonita, que es el Colegio de Bachilleres. Muchas gracias. Y que se venga la familia Bachilleres. Muchas gracias. Así es.